Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a entrar en WordPress y vamos a crear otra entrada. Como tenía antes mi cuenta abierta, entro en mi cuenta. Pero yo quiero salir de mi cuenta, ¿vale? Salir. Y como saldría vosotros, os saldría wordpress.com, iniciar sesión, entráis con la cuenta del instituto, y voy a crear una cuenta nueva. Me diga cosas que tengo que hacer, me da igual. Entradas. Voy a borrar las que tenía, que vienen por defecto. La envío a la papelera y esta también. ¿Vale? Y ahora voy a darle a añadir una nueva entrada. Como hablamos de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Vamos a definir los tipos de datos que puedo introducir en una aplicación de Machine Learning, ¿vale? Entonces he hecho alguna investigación pequeña para saber cuáles son, y aquí vienen los datos, se agrupan en datos estructurados y no estructurados. Y aquí más o menos me define lo mismo, pero yo he encontrado otra definición que es datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y aquí viene un ejemplo perfecto, ¿vale? Y puedo leer un poco. Datos estructurados son información que ha sido formateada y transformada en un modelo de datos bien definido, con un sistema de gestión de base de datos como acceso. Hay un montón de sistemas de gestión, pero tiene que estar perfectamente estructurada y ese es un trabajo diseñador de bases de datos. Ejemplo. Códigos de barras, estadística. Una tabla en una hoja de cálculo no es una base de datos, pero ahora voy a poner un ejemplo. Semiestructurados. Tienen algunas características consistentes y otras no, ¿vale? Dice que las organizaciones usan datos como metadatos o etiquetas semánticas con datos semiestructurados para hacerlo más manejable. Cuando veamos más adelante los sitios, veremos que, por ejemplo, a cada página hay que dar una serie de palabras clave que voy introduciendo para que cuando Google la busque mejor. Entonces, eso serían un poco datos semiestructurados, porque no siguen un patrón, pero siempre se añaden unas cuantas palabras más o menos definidas para definir el sitio. ¿Vale? Por ejemplo, archivo delimitado. Aquí dice que las fotografías digitales, la imagen no tiene una estructura predefinida, es decir, son puntos muy distintos, pero sí tiene ciertos atributos estructurales. Por ejemplo, cada imagen tiene una cabecera donde dice el tipo de imagen que es, el tamaño, etc. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice el geoetiquetado, la ID del dispositivo, sello de fecha y hora. ¿Vale? Pero después de guardarlas se le puede asignar una estructura, es decir, yo puedo organizar las fotos por carpetas, carpeta perro, carpeta viaje, carpeta para darle estructura. ¿Vale? Y los datos no estructurados, como datos presentes en forma absoluta sin procesar. ¿Vale? Publicaciones en redes sociales, donde no hay una estructura, chats, no sabemos lo que va a decir, imágenes de satélite, datos de sensores de internet para las cosas, correo electrónico y presentación, ¿vale? Son datos muy variables que voy a tener que organizar yo después. Entonces, lo que quiero que me hagáis es una entrada con estas definiciones, ¿vale? Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿Ok? Entonces, podéis acceder, por ejemplo, a Bart, si queréis, o a ChatGPT.
después de leer y ver si lo que él dice coincide con lo que habéis leído. ¿Vale? Esa es la idea. No poner lo primero que me salga. ¿Vale? Vale, no me deja, no pasa nada. Si no me deja con mi cuenta, pruebo otra cuenta. Y con la otra cuenta sí entro. Como ya dije en un correo, no es mala idea tener una cuenta para este tipo de cosas. Es decir, una cuenta personal, pero que uses solo para el trabajo. ¿Vale? Yo tengo mi cuenta personal y tengo una cuenta que uso para trabajar y para darme de alta en sitios. ¿Vale? Defíneme en Big Learning, Big Data, ¿qué son? Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Me he equivocado, esto estructurados. No corregirá. Y es la forma que están organizados. Dice estructurados. Son datos que se encuentran en un formato organizado y predefinido. Se pueden almacenar fácilmente en bases de datos, ¿vale? Datos de clientes, nombre, dirección, número de teléfono, es una tabla, son tablas, ¿vale? Datos semiestructurados son datos que tienen alguna estructura, pero no están completamente organizados. Son archivos de texto. Son más difíciles de analizar, por ejemplo, una página web, datos de correo electrónico, datos encabezado a cuerpo, datos de archivo de registro, fecha de venta. Estaba pensando en un ejemplo y, por ejemplo, la forma en que estudiáis es una forma semiestructurada o no estructurada, porque no podéis hacer una tabla donde diga tal fecha, a tal hora, voy a estudiar esto o he estudiado o lo otro. ¿Vale? Simplemente hay que un día tú estudias de tal hora a tal hora y dentro de 7 días pues estudia de tal hora a tal hora, pero tampoco puedes apuntar qué habéis estudiado, cuánto habéis estudiado. Entonces no hay un registro organizado, estructurado de qué estudiáis. Los datos no estructurados no tienen estructura texto. Pues yo, los algoritmos de inteligencia artificial, de Big Data, usan datos que cogen de internet, cogen libros enteros y los analizan. Entonces esos datos no están estructurados en absoluto, ¿vale? Imágenes, audio, ¿vale? Entonces podéis coger esto, pero entendiendo lo que es y leyéndolo, si no, no vale. No pegáis. Bueno, más cosillas que puedo meter en una. En una entrada. Podéis poner una foto. Cosas que puedo introducir en una entrada. Pues. Una imagen. Lo podéis generar con lo que queráis. Hay varias herramientas que os he puesto por ahí. Oh, mira, otra cosita que nos he explicado. Si os metéis en Google, vamos a suponer que queremos buscar eso. Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y queréis poner imágenes. No podéis copiar y pegar cualquier imagen en el sitio, ¿vale? Tendréis que poner imágenes que tengan licencia Creative Commons y luego ponerla. Si algo tiene que ver. Pero aquí no veo nada que tenga que ver con el tema en cuestión. Pero tendrían que ser imágenes con derecho, que no tuvieran derecho para que la pudiéramos usar, ¿vale? Este profesor explicando tipos de Big Data en una pizarra con los alumnos atendiendo muy atentos. Tengo 12 para generar.
¿Puedo copiar la imagen y pegarla? La verdad es que no lo sé. Voy a ver. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Para variar. Vamos a guardar, descargar la imagen, ¿vale? Y vamos a subir la imagen. Que ha ido a descargas. Propiedades de la imagen. Aquí salen las propiedades. Puedo poner un texto alternativo, que es importante si alguien invidente pone la página. Pues que para eso me serviría precisamente la descripción que he hecho. ¿Vale? Relación de aspecto original ancho. Lo puedo poner un poco más pequeña, 512. Resolución grande, expandir al hacer clic. Si quiero que al hacer clic salga más grande, lo voy a activar para que veáis lo que es. Yo lo que iba después de todo esto, puedo cambiar, puedo poner filtros. Qué bien, bueno, no está mal, ¿eh? Esto. Puedo poner filtros, puedo ponerle borde, puedo poner la circular. Está bastante chulo. Eso está bastante bien. Queda muy bien la foto. Luego yo quería hacer otra cosa, que era alinear al centro. Bueno, cosas que no he explicado que me parecen muy importantes. Voy a añadir un párrafo con una lista de enlaces. Y puedes aprender más sobre datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y ahora voy a poner una lista con enlaces, ¿vale? Lista, elemento 1, pues he encontrado aquí una explicación, voy a copiar esta dirección, ¿vale? Y voy a explicar la página explicación en astera.com. ¿Cómo hago el enlace? Selecciono el texto, le doy a enlace y control V, pego, le doy a intro y esto ya es un enlace. La otra página que había encontrado en Telefónica, ¿vale? Copiar enlace, definiciones en Telefónica. Voy a enlazar solo esto, ¿vale? El resto no. Enlace, pegar, intro. Otro más. Si no encuentro. Si encuentro una definición que me gusta. Por ejemplo, esto. IMF Smart Education. Me viene explicado. Pues lo copio. ¿Qué página es? IMF, pues explicación IMF, enlace, ¿vale? Intro, pues ya quería explicar enlaces y listas, el resto ya habíamos hecho cosas parecidas, ¿vale? Una vez que está hecho el sitio, la entrada tiene que tener categoría, que no tengo ninguna categoría y me interesa tener categorías. Bueno, por ahora voy a crear una categoría que se va a llamar inteligencia artificial. Tiene poco sentido porque todo el blog es sobre inteligencia artificial, pero eso es para enseñaros lo que son las categorías. Luego las etiquetas son importantes, por ejemplo aquí pondría datos estructurados, datos semiestructurados, datos no estructurados, inteligencia artificial, big data, ¿vale? Y la imagen destacada yo pondría exactamente
La que he subido, que me sale en la biblioteca de medios. Y ya la pondría pública, ¿vale? Pues eso es lo primero.